Hello. Hello. Hi, how are you today, Ada? Hi, thank you. And you? Pretty good, thank you. How was your day? Did you have a good day? Sí, good day. Okay, that's nice. What about you, Guadalupe? How are you doing? Good night. Good night. Quería pedirle mil disculpas y que me conceda ausentarme porque estoy mal de este ojo y no puedo usar lentes. Entonces, no me siento como para estar esforzando el ojo y quería suplicarle si me concede mi ausencia por este día. ¿Verdad? Ok, entonces nos va a acompañar un momentito o se va a ausentar ya totalmente de la clase. Sí, quería pedirle porque me siento en estado de irritada y ahorita tengo que irme a hacerme un lavado en el ojo, pero mañana voy a estar presente, no importa en las condiciones que esté, y voy a dar su seguimiento de esta clase en la conferencia. Pero quiero pedir su consentimiento por la ausencia. Ok, lamento eso, sí se ve que está un poco mal de salud. Comprendo, y usted no ha faltado a ninguna clase, espero que se recupere pronto. Y pues la espero mañana. Cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias, teacher. Disculpas ante todos y tengan feliz noche. Entiendo. Feliz noche. Que se recupere pronto, Luz. Gracias. See you hasta tomorrow. Sí, así tomorrow. Okay, bye. All right, Vanessa, how are you doing? Hi, teacher. I'm fine, thanks. How was your day? I'm fine, very fine. Okay, that's nice. And the rest of you, Avilén, how are you doing? How's everything? How is everything, Avilén? How do you feel? Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine, thank you. And you? Pretty good, thank you so much. Let's see who else is there. Guillermo, how are you doing? Guillermo, how are you doing? I'm fine, thank you. How are you? Pretty good, thank you so much. Okay, I see Roberto. Are you there, Roberto? How's everything? Hello, Roberto. Hi, Roberto. Welcome to the class. How are you today? I'm fine, thank you. That's nice. Fatima, how are you doing? Hola, Fatima. How are you doing, Fatima? Okay, no, sobre Sara. ¿Cómo está, Sara? Okay. Nice. Hola, no le escucho, Sara. Supe que estuvo malita de salud, Sara. Así es que vamos a considerar. Le agradezco que esté presente para que escuche la clase y pues vamos a comenzar ya, Sara. Gracias por acompañarnos. Espero que siga mejor de salud. Ok, lo que hemos estado estudiando ha sido el Simple Present. Tenemos ya dos lecciones estudiando el Simple Present. So, vamos a empezar con una presentación que nos va a ayudar a repasar, ¿verdad? Esa multiple choice es de opción múltiple. Ustedes van a ver la oración y están dos verbos.
Recordando lo que vimos en estas clases anteriores, ustedes van a decidir si el verbo va a ir en forma infinitiva o si va a ir con el agregado de la S al final. The first one, bueno, ya vieron la primera. Aquí en este caso, la oración nos quedaría... Uy, me salí. Reanudar. Ok. I, like o likes? Like. Ok, that is the correct answer. I like this shop. Sin S, porque está hablando de la primera persona. Primera persona no era S. Ok, where, and they believe. Do or does? Do. Exactly, do. Porque son dos personas. She, breakfast in bed when she's ill. She has. Has, excellent. She has breakfast in bed when she's ill. Seems or seem? Seems. Excellent. James seems to be stressed. What is the correct answer here? When does it snow in Canada? Speaks. Porque está hablando de él, de una tercera persona en singular. Doesn't. Ajá, porque está hablando de él. Ay, ¿qué pasó? Bueno, regresamos. Remember, cuando es tercera persona singular, él, ella, o una cosa, entonces usamos, en este caso, my husband, se refiere a él, al esposo, doesn't like coffee. A lot of children, children is plural. Go. Excellent, a lot of children goes to school by bus. Brian, do or does? Does. Excellent. Does Brian like sports? We don't. Excellent job. We don't live far from here. We play or plays? Play. Excellent. We play table tennis every Thursday. When? Do. Excellent. When do you do your homework? Excellent job. David, uses. Excellent job. David uses a computer every day. Doesn't? I don't. Excellent job. I don't want to go shopping today. This shirt needs. Excellent. Needs a good wash. Next. What? What do you want? Excellent. What do you want? What do you want? Next. We usually have. Excellent job. We usually have lunch at 12:30. My husband and I eat love. Sin S, porque está hablando de dos personas. Hay dos personas. Brian. Doesn't speak French. Doesn't.
Doesn't. Porque está hablando de la tercera persona singular, él. He, Brian. Doesn't. Now, Katie. Knows. Knows. A lot of people. Knows. Excellent. Knows. A lot of people. Katie knows a lot of people. Next. They come from Queens. Excellent. Come. No, thank you. I don't want anymore. Thank you. That's it. This picture looks excellent. This picture. Es una cosa singular. Looks. This picture looks nice. No. John and Julie. Mark. Has. Mark has breakfast at 7:30. How much to love? Does. Porque habla de una pieza de pan. A loaf of bread. Okay. That was just a part of the review. Eso es parte del repaso de lo que hemos estado viendo estos días anteriores. Continuamos con un video. Siempre hablando ya como todo lo, en resumen, lo que hemos visto del presente simple y también un poco de ahora vamos a aprender a formular preguntas. Hemos estado trabajando oraciones afirmativas, oraciones negativas. En la presentación vieron algunas preguntas y es básicamente lo que vamos a estar haciendo ahora, más que todo preguntas, más lo que ya estudiamos, ¿verdad? De affirmative and negative statements. Vamos a compartir el sonido. O sea, sí. Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a Inglés Fácil con Alema. En la lección de hoy, aprenderemos el simple present in affirmative sentences. El presente simple en oraciones afirmativas. ¿Pero qué es el presente simple? Lo utilizamos para expresar acciones que realizamos pero de forma frecuente, de forma habitual, y las decimos a modo de información. Por ejemplo, ¿qué podría decirles yo acerca de mí? I work as a teacher. Yo trabajo como una profesora. Esta es una oración en el presente simple, ya que les estoy dando esta información y es una cosa que yo hago habitualmente. Podría informarles también de mi hermana. She works as a teacher. Ella trabaja como una profesora. Ambas oraciones están en el presente simple. Pero fíjense en el verbo work, works. ¿Notan la diferencia? Hay una S agregada en el verbo que está acompañando al pronombre personal she. Es que she es pronombre singular en tercera persona, mientras que I es un pronombre en primera persona. Les iré explicando la regla que existe para los pronombres singulares en tercera persona cuando utilizamos el presente simple. Veamos la lista de los pronombres personales. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, eso trabaja o esto trabaja. We work. Nosotros trabajamos, you work, ustedes trabajan, y por último, they work, ellos trabajan. Fíjense, hay tres pronombres personales que tienen una variación en el verbo que les acompaña. He, she, it. Estos tres pronombres personales tienen una variación en su verbo, o sea, un agregado de la S en el verbo que les acompaña, ya que son pronombres personales singulares en tercera persona.
solo para estos tres pronombres personales singulares en tercera persona se cumple esta regla. Veamos qué casos existen. En el caso de las terceras personas en singular, ya sea he, she, it, a la mayoría de los verbos se... Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kalle Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Soy de Suecia y aquí en mi hermoso país empezamos con el inglés en la escuela a los... Se les agrega S. Por ejemplo, he plays the guitar. Él toca la guitarra. En este ejemplo, al verbo se le agrega S por la presencia del pronombre personal en tercera persona. Veamos otro ejemplo. She runs, ella corre, también tiene el agregado de la S, ya que she es tercera persona. He drinks water, él toma agua, drinks, agregado con una S, porque he es una tercera persona. It works hard, eso trabaja duro, works, también tiene el agregado de la S, porque it es una tercera persona en singular. Vimos que la mayoría de los verbos tenían el agregado de la S. Sin embargo, hay un caso especial, vean esto. Cuando el verbo termina en O, S, SH, CH, X o Z, se debe agregar ES al verbo. Por ejemplo, un verbo que culmine en la vocal O, go, se le agrega ES, goes, ir. Un verbo que culmine en S, kiss, kisses, con el agregado de la S. Un verbo que termine en SH, wash, washes, con el agregado. Continuemos, otro verbo con CH, watch. Si le agregamos ES, watches. Ahora veamos un verbo que termine en X, fix. Agregándole ES, fixes. Por último, veamos un verbo que termine en Z, buzz, agregándole ES, buzzes, murmullar, zumbar. Ojo que estos agregados se realizan solo si están acompañados de pronombres personales singulares en terceras personas. Por ejemplo, he, she o it. Solamente si están acompañados con estos tres pronombres. Podríamos decir, he goes, she goes, o it goes, él va, ella va, o esto va. Pero no podríamos decir she go, esto estaría totalmente mal. Veamos otro caso especial. Cuando el verbo termina en Y y le antecede una consonante, eliminamos la Y y agregamos una IES al verbo. Veamos el ejemplo. Study. Este verbo culmina en Y y le antecede una consonante, la D. Como cumple la regla, eliminamos Y y le agregamos IES. Studies. Un ejemplo. He studies English. Él estudia inglés. Pero, en el caso que utilicemos otro pronombre personal que no sea tercera persona, como el we o study English, no se hace ningún agregado al verbo. Se le pone en su estado normal. We study English. Continuemos con otro ejemplo. Cry también culmina en Y y le antecede una consonante R. Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que 20% de la población de la Tierra habla inglés fluidamente? ¿Y sabías que 55%? Eliminamos la Y y agregamos IES al verbo cries. Un ejemplo, she cries a lot. Ella llora mucho. Fíjense en este otro ejemplo. Culmina en Y, pero no le antecede una consonante. Más al contrario, le antecede una vocal. Este no cumple esta regla. Es así que no le agregamos IES, simplemente le agregamos S. Plays. Un ejemplo, he plays football. Él juega fútbol. Iniciemos con nuestra práctica. Este ejemplo está escrito mal gramaticalmente. El verbo tendría que tener una variación, ya que she está en tercera persona singular. ¿Cuál de estos tres agregados le correspondría? Muy bien.
is. She studies English. Eliminamos Y y agregamos IES. Ella estudia inglés. Siguiente ejemplo, ¿cuál de los tres agregados le correspondría? Muy bien, S. Carlos sings. Carlos canta. Un tercer ejemplo, ¿también está gramaticalmente escrito mal? ¿Cuál de estas tres alternativas le correspondría? Muy bien, ES. It washes clothes. Esto lava ropas. Nuestro cuarto ejemplo también está mal gramaticalmente escrito. ¿Cuál de las tres alternativas le correspondría? Muy bien, ES. The horse runs fast. El caballo corre rápido. Quinto ejemplo, como sabemos está mal escrito, ¿cuál de estas tres alternativas le correspondría? Muy bien, S. Carla speaks French. Carla habla francés. Sigamos con nuestra práctica. Fíjense en este ejemplo. We feel tired. Nosotros nos sentimos cansados. ¿Necesita un agregado? Muy bien. No necesita ningún agregado al verbo, ya que we no es tercera persona. Es así que el verbo que le acompaña viene en su forma normal. Veamos este segundo ejemplo. De igual manera, ¿necesita uno de estos agregados o no necesita? Muy bien, no lo necesita. El verbo está en su forma normal, ya que I no es un pronombre singular en tercera persona. ¿Necesita uno de estos tres agregados? Muy bien, sí lo necesita y es la S. She works on Saturday. Ella trabaja los sábados. Siguiente ejemplo. ¿Necesita uno de estos agregados? Muy bien, sí lo necesita. Y es la S. Alexis loves his job. Alexis ama su trabajo. Necesitaba ese agregado de la S en su verbo, ya que Alexis es un pronombre singular en tercera persona. Recuerden que Alexis podría ser he. Veamos este ejemplo. They play the guitar. ¿Necesita uno de estos tres agregados o no? Muy bien. Este no lo necesita. Play está en su estado normal, ya que they no es tercera persona. They play the guitar. Ellos tocan la guitarra. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Hoy aprendimos el presente simple en oraciones afirmativas y las reglas en los verbos para las terceras personas. Espero y haya sido de vuestro agrado. Para seguir con las lecciones, no se olviden de suscribirse al canal. Esto es Inglés Fácil con... Okay, that was a review about affirmative and negative statements and the spelling rules that we studied before. Okay, so we're going to start with another practice, and I would like you to write about your daily routine. What do you do, for example, what do you do on Mondays? Ricardo, what do you do on Mondays? I take a shower. Okay, on Monday you take a shower. What else can you add? What else? Only take a shower? I take a shower. What do you do on Mondays, Maria Cristina? Acabo de entrar, no me podía conectar, no sé qué estamos haciendo ahora. Okay, can you mention some activities that you do on Monday? Entonces pregúnteme usted a mí, Maria Cristina, pregúnteme, what do you do on Monday? What do you do on Monday? Okay, on Monday, I write lesson plan.
I upload report and I check the platform. Okay. Esas son las actividades, algunas actividades que hago los lunes. Escribir lesson plans, revisar los reportes, revisar notas, etc. Okay. Eso vamos a van a escribir, les voy a dar unos minutos para que escriban qué hacen cada día de la semana. ¿Recuerdan los días de la semana? Empezábamos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Excellent. Escriban qué hacen cada día de la semana, por lo menos 3 actividades cada día. Les voy a dar unos minutos para que hagan eso. Escriban Monday y 3 actividades. Tuesday, 3 actividades. Wednesday, 3 actividades. Ya pasó lista. No yet. La lista usualmente la paso la primera vez 15 a las 9. Ah, okay. Para darles chance. Usted escribió que estaba en tráfico, ¿verdad? Ya, sí. Pero qué bueno que ya nos pudo acompañar. Ya voy a pasar lista en unos 20 minutos. Teacher. ¿Ya? Las actividades que vamos a escribir son las que hacemos en casa o en el trabajo. Puede combinarlas. Uh-huh. Ah, bueno, gracias. Puede hacer de ambas o de una sola. Si quiere concentrarse en actividades del trabajo o de la casa, está bien. Thank you.
Okay, we're going to start asking the question, what do you do on, and you change the day there. You can ask the question, what do you do on Monday? Let's repeat. Are you ready? Yeah. Okay, let's repeat. What do you do on Monday? What do you do on Monday? What do you do on Tuesday? What do you do on Tuesday? What do you do on Wednesday? What do you do on Wednesday? What do you do on Thursday? What do you do on Thursday? What do you do on Friday? What do you do on Friday? What do you do on Saturday? What do you do on Saturday? What do you do on Sunday?
What do you do on Sunday? All right. Let's ask the first question to Avilene. Avilene, what do you do on Tuesday? I draw. Okay, you draw. No. Dance. Create a craft. Okay, good. Ask another question to another classmate. Pregúntele a otro compañero cualquier día. What do you do on? Y escoge un día. Okay. Lunes, yo. Y a Cristina. What do you do on Friday? Friday. Excellent. And as we correspondence. Okay, you answer or you reply email. Sí, respondo correspondencia. Ah, okay. Reply. What else? Correspondence. Classes with my son. Classes with your son, okay. I wash clothes. Clothes. Wash clothes. Clothes. Excellent. También lava la ropa. Good. Thank you. Can you ask a question to another classmate? No, lunes. Monday. What do you do on Saturday, Kevin? No, lunes. Monday no puede ser. Monday. What do you do on Monday? Monday. I am Monday as with me, my work. Monday, I want to see bank for money. Monday, I want to wait for a run. Ah, you go for a run. Va a correr los lunes. Ah, okay. Go for a run. Monday, I sweat my work. Y Monday, I went to the bank for money. You go to the bank for money. For money. Okay, go to the bank for money. Okay, excellent. Now, ask a question to another classmate. What do you do on? What do you do on? For? Y aquí escoge un día. ¿Hoy? Ya ¿a quién le va a preguntar? A don Guille. Okay, Guillermo, what do you do on? Y escoge un día. ¿Qué día le va a preguntar a Guillermo? Ahora, today. Wednesday. What do you do on Wednesday? Pregúntele, Kevin. What do you do on Wednesday? What do you do on Guille. Wednesday? On Wednesday, I take English classes. I watch Chicago TV. I water the grass. Great job, Guillermo. Great job. Ask another classmate. What do you do on Friday, Evelyn? Evelyn. Hi. Friday. I exercise. With books. Oh, okay, with the books. Excellent. So you practice. Very good. Only that. That's only. Okay, ask another classmate. We have Ada, Roberto, Fátima, Marcela, Ricardo. Ricardo José. What do you do on Sunday?
Sunday, visit my family, I wash my car, my dog, and order the my house. Okay, excellent, Ricardo. Ask another classmate. What do you do on Thursday, Roberto? Thursday. Yes. I take out the dog. I drive my car. I water the plant. Excellent. Ask another classmate. We are missing Marcela, Ada, Fatima. What do you do? What do you do? Friday. Friday. I am wake up at 4 o'clock. Oh, I am wake up. I wake up at 4 o'clock. Get out at 4:30. 4:30. Take a shower at 5. Take a breakfast at 6 o'clock. The 7 assistant at a hospital attend the surgeries and then 7 hasta la hora que salga. Okay, until you finish. Finish. All right. Oh, the letter to check the report. Check the patientes. Habilite usted su micrófono, Ada, porque escuché a un perrito por ahí que ya no estaba por ahí el perrito. El micrófono, Ada. Hola. Yes. On the letter, checked report, checked patients, only. You are very busy. Yes. Okay, you're very busy. Can you ask Marcela? Okay, how do you... What do you do? Friday, Marcela. Marcela. Hello. Okay, I work all day. I call the suppliers. I send the purchase order. After that, I visit my friends and I make after office. Okay, you're very busy on Fridays too. And you have chance to visit your friends. That's fantastic. Good job. Okay, who's missing? Creo que nos falta Edenilson, ¿verdad? Vanessa también creo que se nos está escapando y Fátima. Ask some of them, Vanessa. Oh, sorry, Marcela. Puede preguntarle a Vanessa, Fátima, a Edenilson. Vanessa. Okay. Vanessa, what you do? What do you do? What do you do on Saturday? Excellent. What do you do on Saturday? Saturday, I wake up 7 o'clock. I take a shower. Weather the plants. I clean the house. Prepare lunch. Okay, great. You're very busy too. Excellent job. Now let's continue. Vanessa, can you ask Fatima or Edenilson? Hi, Edenilson.
what did you do on the Monday? Monday. Yes. In Monday I do go to the work, and during the day I do everything to say Guillermo, and the afternoon clear my room and take a class, English class. Okay, excellent job. You're very busy person too. Let's ask Fatima. Eden Nilsson, can you ask the question to Fatima? Okay. Fatima, hi. What do you do in Friday? I have breakfast at 6:30 a.m. I write reports. I send email. Finish. Okay, a lot of work in the office. Good. Excellent job. Who's missing? ¿Quién nos falta? Ya todos participaron, ¿verdad? Katherine, ¿no? Katherine acaba de entrar, Katherine. Sí, ¿verdad? Ok, entonces creo que no ha hecho el ejercicio. Ok, Sandra. Hola. Nos faltaba, ¿verdad, Sandra? Ok, preguntémosle a Sandra. Guillermo. What do you do, Sandra, in Saturday? Saturday. I cook favorite food. Okay, you cook favorite food. I clean garden and home and relax. Okay, excellent. You cook your favorite food in the garden, relax, water the plants. Excellent. A regular Saturday. Okay, you did a very good job. Vamos a aprovechar que estamos en la sección principal y que es hora de revisar asistencia. Okay. Ha habido tráfico ahora, por lo que me percato. Vamos a, okay, present and raise your hand, Jorge Daniel Rodriguez. No. Not here. Fatima, Ifgenia López Ramos. Present. Okay, Fatima no ha podido resolucionar lo de la cámara todavía. No, no sé si se puede estar en la cámara y en el celular al mismo tiempo. Sí se puede. Sí se puede, creo yo. Fátima puede poner la cámara del teléfono. Mire, Kevin, ¿cómo está? No, no lo veo, quiero verlo. Sí se puede. Sí se puede. Así como Kevin. Parece. Ah, ya. Ah, ok. Ok. Ok, Ada Azucena Cáceres Mendoza. Ok, there you are. Alan Wilfredo Palacios. No se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Sara Lizeth Melgar Salinas. Sara Lizeth Melgar Salinas. El micrófono creo que no, pero ya ve, aquí está Sara. Carla Patricia Martínez Enrique. Carla Patricia Martínez Enrique. Katherine Alexandra Gómez. Present. Okay. Eden Nilsson Alexander Vázquez. Present. Thank you. Ricardo José Méndez Patres. Present. Guillermo Torres Ponce. Ok. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Ok. Present, Luz. Present.
Thank you. Luis Guadalupe, es, okay, ahí es. Luz Guadalupe, bueno, se conectó solo al principio, está enferma. Ojalá se recupere y la veamos mañana. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Presente. Roberto Alexander Vázquez Menéndez. Presente. Avilene Elizabeth Pérez Iglesias. Avilén. Presence. Ah, okay. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz. Okay, there you are. Cristian Miguel Alfaro, no se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón, no se conectó. Okay, let's continue. Questions about daily routine. That's what we have been practicing. Now, how to make questions. That's what we're going to practice. How to form questions is pretty easy. The questions, we form them by placing the auxiliary first. Okay, here it is. Yes, no questions. In English, there are two types of questions. Hay dos tipos de pregunta. Okay, so vamos a trabajar con lo que se llaman yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Es porque las podemos responder simplemente con sí o con no. Hay otras preguntas a las que no podemos responder sí o no. Por ejemplo, si yo le preguntara, do you like pupusas? Obviously. Obviously, dijeron por ahí. Okay, you say yes. Yes, I do. Or yes, I like pupusas. Pero si le pregunto, what time do you get up? La fuera. No me puede decir sí, ¿verdad? Tiene que decirme, ah, yo me levanto a tal hora. Entonces, tiene que dar información. Ese tipo de preguntas se llaman information questions. Entonces, ahorita vamos a practicar las que sí se pueden responder con sí o con no. Este patrón es el que vamos a estudiar ahorita. Yes, no questions and short answers. Básicamente, empezamos la pregunta con el auxiliar. Y vamos a utilizar do para la primera persona. Do I work? Yes, I do. I work. Yes, I do. Do you work? Do you work? Si es tercera persona singular, si voy a preguntar acerca de he, she, it, entonces el auxiliar va a ser does. Does he work? Does she work? Does it work? Si son plurales, we, they, vamos a usar do. Do we work? Do they work? Y la respuesta, pues ahí vamos a ir dependiendo del sujeto, así vamos a contestar. Si preguntas, do you work? Le pregunto a Roberto. Roberto, ¿usted trabaja? Do you work, Roberto? Yes. Yes, I do. Excelente. Yes, así tendría que ser, yes, I do. Si en el caso él me dijera que no, su respuesta es negativa, tendría que ser no. No, I don't. Ok. I don't. Ahora si yo preguntara, ¿does Roberto work? Sería así, ¿does? En vez de he, voy a utilizar el nombre. ¿Does Roberto work? ¿Qué me responderían? Yes, he does. Yes. Excellent. Yes, he excellent. Does. Excellent answer. Yes, he does. Yes, he does. ¿Y si fuera no?
No, he doesn't. Excellent. Ok, eso es lo que vamos a estar haciendo, preguntas y respuestas. Si gustan, le pueden tomar una foto con el celular a este cartelito para que ustedes se vayan guiando. Recuerden, primero va el auxiliar do o does, dependiendo de el sujeto, que es lo que viene a continuación. Auxiliar, sujeto, verbo, y pues luego del verbo puede haber un complemento o puede no haberlo, como en el ejemplo no lo hay. Al final, el signo de pregunta. El signo de pregunta solo va al final. No es como en español que hacemos al principio, abrir signo y al final cerrar signo. En inglés solo va al final. Y las respuestas, ¿verdad? Las cuales van a variar dependiendo del sujeto. Si es afirmativa, yes, coma, sujeto y el auxiliar que corresponda. Si es negativa, no, coma, luego el sujeto y el auxiliar que corresponda, ¿verdad? Ya sea don't or doesn't. Ready? ¿Ya le tomaron foto? Yes. Ok, let's try to complete this. The instructions, miss, fill in the blanks below to complete the sentences, study the above boxes. Es lo que acabamos de hacer. Vamos a leer aquí, tenemos una oración. La oración dice, Mr. Steven works at a bank. Algo importante que ustedes van a ver acá, en la oración dice que el señor Steven trabaja en un banco. Trabaja en un banco. Y se fijan que el verbo está con la S, ¿verdad? Mr. Steven works at a bank. Porque es una oración afirmativa y tercera persona singular. Pero como les decía anteriormente, cuando estamos haciendo preguntas u oración negativa, no le agregamos la S al verbo. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar que ya me indica tercera persona. Si se fijan en la pregunta, does Mr. Stevens work? Bank. Ajá, sin S. Se confirma. Ajá, porque aquí tengo el auxiliar de la tercera persona, entonces ya no necesito trasladar el verbo a tercera persona. Eso solo lo voy a hacer en oraciones afirmativas. Entonces la pregunta me quedaría, ¿Does Mr. Stevens work at a bank? Respuesta afirmativa, yes he does. Negativa, no he doesn't. ¿Cómo quedaría esta? Esta oración yo la traslado a pregunta. Dice, Mary gets up at 6 o'clock. ¿Cómo haría la pregunta? Does Mary get up at 6 o'clock? Ok, excellent. Entonces escriben en su cuaderno, escriben la pregunta. Does Mary get up at 6 o'clock? Excellent. Does Mary get up at 6 o'clock? Affirmative answer, yes. Yes. Yes, she does. Negative? No, she doesn't. Excellent. Y así van a ser con las demás, solo son tres. O sea, van a ser las 2, 3 y 4. Yes. Okay.
All right, finished? No. No. Okay, let's listen a volunteer for number three. A volunteer for number three? Number three. That's right. I love in the country. Hi. Yes, Does it rain a lot in that country? Yes, it does, or? Yes, I don't. No, it doesn't. Okay, yes, it does, or no, it doesn't. Good, good job. Number four, Sam and Kelly. Yes, it does.
Do Sam and Kelly live in the Australia? Okay. Yes, they do. Excellent. Yes, they do. No, they don't. Yes, they do or no, they don't. Yes. Okay, here we have the rest. The past is in power. Thank you.
Okay, we're going to check number five. Do you have number five, Guillermo? Number five. Do the boys live on in our and all? Okay, will be do the boss or does the boss? Does. Yes, does. Does the boss leave in an hour? Yes. Ajá. Es como habla de una cosa, el bus. Yeah, it would be does. Good try. El orden estaba bien. All right. Affirmative answer? Yes, does. Yes. It does. Yes, it does. Excellent. Yes, it does. And negative? No, it doesn't. Perfect. Excellent job. Thank you so much. Number six. Let's see. Ricardo, do you have number six? Does his brother like to swim on the beach? Very good. And the answer? Yes, he does. No, he doesn't. Perfect. Well done. Thank you so much, Ricardo. Number seven, do you have number seven, Marcela? Your microphone is off, Marcela. Okay. Does it snow in the window? Excellent. Yes, it does. No, it doesn't. Perfect. Well done, Marcela. Excellent job. Now, Fatima, do you have the next one? Do you have number eight? Your microphone is off, Fatima. Okay. Do a student for a history test? Yes. We do. No, we don't. Excellent. Excellent job. Well done. Roberto, do you have a number nine? Do you have number nine, Roberto? Or Sandra? Sandra, do you have number nine? Your microphone is off. Or it's mine. No le escucho. Hello? Does Michelle know the answer? Yes. Okay, medio le alcancé a escuchar la pregunta. Yo escuché bien, escuché que dijo, does Michelle know the answer? Yes. She does. Or no? She doesn't. Well done. Okay, now to continue with this topic, we have this chart here. This is on your material. It's the page number 23. Page 23. We have some information here in these two charts. Tenemos información en estos carteles sobre ciertas actividades de algunas personas. Tenemos Oneida Chicas, Nelly Pineda, Ricardo Mata y Max Pinto. Veamos qué hace Oneida. Oneida y Nelly, ellas crean software, repair computers and install antivirus. ¿Qué cosas no hacen? Acá dice don't sell computer programs. They don't exchange information about the program.
Ok, veamos las cosas que hacen Ricardo y Max. ¿Qué hacen? They keep track on the sales, they write reports, and they buy new merchandise. Cosas que no hacen. They don't receive money from sales. They don't decide what to buy. Ok, con esta información, ahora vamos a responder las preguntas. Estas preguntas en el ejercicio 3. Ok, ¿qué tenemos ahí? Exercise 3. Do Oneida and Nelly work with software? Yes. Yes. They do. Entonces, yes, they do. Excellent. Entonces, ustedes escriben number one, yes, comma, they do. Y así van a responder la número 2, 3, 4, 5 y 6. Basándose en la información del chart, del cartel que está ahí. Se le pondría yes, she y el don. Si es solo una persona. Porque dice do Oneida and Nelly. Entonces son ellas. Ellas. They. They. Ajá, porque son dos personas. Si, okay. Si ponemos she, solo estoy diciendo ellas. Okay. Ajá, es singular. Sería we. Okay, finished? No. No yet? No. Okay.
Okay, let's check the number one. Do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Okay. Yes, they do. They do, uh-huh. Now, number two, do Oneida and Nelly sell antivirus? No, yes. They don't. No, they don't, no. No, they don't. Okay, excellent. No, they don't. Number three, do Ricardo and Matt get money from sales? No, they don't. No, they don't. Number four, do Ricardo and Matt write reports? Yes, they do. Yes, they do. Excellent. And number five, do Ricardo and Matt repair computers? No, they don't. Excellent. Do Oneida and Nelly install programs? No, they don't. Yes, they do. Yes, they do. Sí, porque dice que instalan antivirus. Antivirus es un programa. Exactly. Yo también me puse a analizar programas. Okay, pero dice install antivirus. Yeah, antivirus is a program. Yes, and so the answer is yes, they do. Excellent. Okay, any questions so far? I see you did it great. Veo que lo hicieron muy bien. So we're going to continue practicing questions, as I told you before. Let's remember, right, the auxiliary will depend on the subject. Y es el audio de la computadora. Ahí está. Okay, in this question, Guillermo, she eats fish, do or does? Does she eat fish? Excellent, Guillermo, well done. Does she eat fish? Marcela? Do they go to school? Excellent job, Marcela. Maria Cristina? Does. Can you read some, please? Does. Doesn't she wear hands? Jeans. Excellent. Does she wear jeans? Excellent. Thank you so much, Vanessa. Do you love him? Excellent. Okay. Sandra. Your cat. Yours. ¿A dónde está yours? No, es uno. Gato. Es un gato. Excelente. ¿Me escucha bien, teacher? Que tengo problemas de sonido. ¿Me escucha bien? Sí, lo escuché. Ok. Voy, silencio un ratito. Voy a explicarles. Muy bien, Sandra. Estuvo dudando un rato, pero al final escuché su respuesta. Does your cat swim? Analizando, ¿verdad? Que estamos hablando de... Este es un posesivo, acuérdense. Tú, pero como de posesión. ¿De qué posesión suya quiero preguntar? De su gato. Entonces, como estoy preguntando del gato y es un animalito singular, does your cat
swim. Ajá. Excelente. Y muy bien, porque siempre acuérdense que cuando lleva R, no es pronombre personal. No es que me esté refiriendo a ti, sino que a una pertenencia tuya. Tu gato, en este caso. Muy bien. Ok, let's continue. Ada. Habilítense el micrófono para... Hola, Ada, ¿sí? Hola. Do they study hard? Excellent. Do they study hard? Yes. Now, next one. Do I know you? Ahí escuché la respuesta. Excellent. Do I know you? Do I know you? Not you. Do I know you? Okay, Eden Nilsson. Yes. Do they go fishing? Yes. Good. Marcela? That's medicine. Excellent. Let's continue. Avinen? What's the verb? Does the verb. Does. That dogs bark. Berg. Yes. Where is bark? This word, esto es ladrar, el ladrar, el sonido que hacen los perros. Ladrar. La pregunta es si los perros ladran. Yes. Does. Do. It does. That or do. 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 Do, ajá, porque está en plural, dogs. Mira, el, y al, entonces ya se convierte el sujeto en ellos. Does, do dogs bark? Now, this one, Catherine. Do you drink coffee? Do or does? Okay, que creo que tiene problemas de conexión. Kevin. Kevin. What? Yo. Yes, what is the answer here? Do or does he drink coffee? Does. Excellent, Kevin. Does he drink coffee? Fátima. Your microphone, Fatima. Do we live at eight? Excellent. Do we live at eight? Very well done. Now that you know how to use the two auxiliaries, we will practice yes no questions with short answers. Okay, this is on your next page of your material. Is page 24. Es la que tiene número 24. 24. Yes, no questions. Y vamos a practicar solo con el auxiliar do y los sujetos. I, you, they, y we, que son los que ocupan do. Okay, let's practice pronunciation. Do I get up early? Do I get up early? Do I get up early? Y esto como les decía, ¿verdad? En el caso que usted esté hablando con usted mismo y usted mismo vaya a responder, va a decir, yes, I do. Porque si usted también dice, do I get up early? ¿Me levanto yo temprano? Yes, I do. Sí, yo lo hago. Entonces, sería... It's the crazy. Ajá. Like crazy. Pero si yo le pregunto, bueno, antes solía levantarme temprano, o ya no. Entonces me responden no. Do I get up early? No. No, I don't. No, I don't. No me pueden. No, you don't. Ajá. No, you don't. No, you don't. How did you don't? Okay.
Tienen que ir como jugando con el sujeto, ¿verdad? Do you call other companies? No, you don't. Aquí está como cruzado, porque si yo le pregunto a usted, ¿tú llamas a, otras compañías? Usted me va a contestar, sí, sí, yo lo hago. Yes, I do. ¿Ok? Entonces hay que verlo como cruzado. O sea, do I get up early? Yes, you do. Oh, no, you don't. Do you call other companies? Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. Estas sí están bien. Do they transport the product? Yes, they do. They do. Yes, they no, do. They don't. Do we check policies? Yes, we do. We do. No, we don't. Okay. Now we have to create yes, no questions using the words and parentheses and write the answer. So, vamos a crear primero las preguntas y luego vamos a hacérselas a otro compañero, pero primero las preguntas. Do you work on the company? Ajá, esta habría que agregarle ahí una preposición, ¿verdad? Como trabajas at. En una compañía, ¿cómo quedaría? Do you work in a company? Excellent. Do you work in a company? Entonces escribimos la pregunta. Do you work in a company? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Algunas veces va a haber que agregarle alguna preposición o algún artículo. Está durmiendo.
Okay, did you finish the questions? Okay, so we have the number one, it's done. We said, do you work in a company? Teníamos la pregunta y la respuesta, okay, Ada, excellent. Yes, I do. Do you work in a company? Yes, I do. Number two, a volunteer for number two? They check the product. Ajá, excellent. Do they check the product? And the answer? No, they don't. No, they don't. No, they don't. Now, number three? Do we listen to a customer? Do we listen to customers? Yes, we do. Excellent. Number four? Do I buy new material? No, you don't. Number five? Okay, Milena and Pablo are dissing. Design, okay. Do Milena and Pablo design a logo? Or the logo? Podría ser a logo or the logo. Yes? They do. Yes, they do. Excellent. Mm-hmm. All right, now we're going to practice more with speaking, and now in this opportunity you will have to create your own questions, and later you will ask the questions to your classmates. I have a list of questions here. Okay, podemos hacer algún par de preguntas como esta. Do you have a job? Do you have a job? Yes, I do. Let's imagine that next question is, does Tuesday always come after Monday? Esa confunde un poco, ¿verdad? La pregunta es si el martes y el lunes siempre. Ajá. So the answer is, does Tuesday always come after Monday? ¿El martes siempre va después del lunes? Sí. Yes. Yes. Yes, porque estamos hablando sobre un día. Yes, it does. Okay. Yes. Do our classmates live in Japan? No. No, they don't. Does your English teacher wear glasses? Yes, she does. Do we study English at night? Yes, we do. Okay, now it's your turn to formulate. So, like, I think that five questions will be okay. Van a tener tres, cuatro minutos para hacer preguntas. Para luego, con esas preguntas van a recoger información acerca de uno de sus compañeros. Si yo escribo las preguntas, do you... ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué le quiero preguntar? Le puedo preguntar, do you have a job? Do you have a job? Quiero preguntarle a mi compañero o compañera si tiene un trabajo. Ahora, le quiero preguntar, ¿te gusta tu trabajo? ¿Cómo sería la pregunta? Do you like a job? Excellent. Do you like your job? Quiero saber si tiene un descanso, si tiene receso.
Do you take a break? Take a break. Okay, excellent. Do you take a break? Do you take a break? Okay, tengo que hacer 5 preguntas, pero este es solo un ejemplo. Aquí voy a escribir solo 3. Ahora yo le voy a hacer las preguntas. Digamos, me tocó trabajar aquí con 3. Le voy a hacer mis preguntas a Roberto. Roberto, do you have a job? Do you have a job? Ahora yes, I do. Okay, entonces yo contesto, yes, he does. Yes, he does. Now, do you like your job? Roberto, do you like your job? Yes. Yes, I do. Yes. Okay, él me contestó que sí. Yes, he does. Yes, he does. Do you take a break, Roberto? Yes, he does. Roberto, do you take a break? Yes. Teacher, he does. He does. Yes. Oh, do yes, you take sorry. A break? Do you take a break? Teacher, yes. I'm sorry. No le escuché bien. Se escuché el recordado. Ok. Le preguntaba si tomaba recesos. Yes, he does. Ok, ahora con esta información yo voy a escribir un párrafo pequeñito. Y les recuerdo que cuando estamos escribiendo oraciones, en este caso, bueno, voy a hacer esta negativa para que vean. No, chiquitos. Vamos a suponer que él me contestó que no. No, he doesn't. Ok, entonces ahora con esta información yo voy a escribir algo pequeño acerca de Roberto. Roberto, ¿cómo escribo que Roberto tiene un trabajo? Roberto. El verbo tener, ¿se acuerdan cómo se dice tener? Have. Ajá. Have, pero como estoy hablando de Roberto, que es tercera persona singular en una oración afirmativa, voy a escribir Roberto has a job. Roberto has a job. He likes, voy a escribir que a él le gusta su trabajo. He likes, con ese porque estoy afirmando. He likes his job. Y él no toma recesos. And he doesn't take. Ajá, aquí ya sin ese porque es oración negativa. He break. Doesn't take a break. Break. Él no toma un receso. Ok, ya tengo mi párrafo. Ahora les comparto. Roberto has a job. He likes his job. And he doesn't take a break. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. Escriban 3 preguntas que le quisieran hacer a un compañero o compañera. Luego los voy a poner en grupo para que le hagan las preguntas y escriban un párrafo que después lo van a compartir basado en lo que les hayan contestado. 3 preguntas, tienen 3 minutos. Thank you.
Okay, time. So I'm going to create the breakout room. I'm going to create the breakout room. Voy a crear los grupos para que hagan las preguntas y basado en los que le contesten y usted haya preguntado, escriban un párrafo pequeño acerca de alguna de las personas. Tal vez les toque en pareja o tal vez les toque en grupo de tres. Usted va a describir sobre una de las personas del grupo. Okay. Ok. ¿Ya están? Sí. Okay. No sé quién de ustedes quiere preguntar. Si quiere, yo pregunto primero. Usted, okay. Exacto. Ah. Sandra le puede preguntar a Ada, Ada le pregunta a Vanessa y Vanessa a Sandra. Y así ya las tres tienen de quién van a escribir. Okay. Okay. Do you have a brother? Yes, I do. Do your house, it is small? Okay. Como no, el verbo sería si tiene una casa pequeña, ¿verdad? Do you have a house? A small house. Así uh-huh. sería. Small house. Sí, small house. Tiene que ser al revés primero. Okay. Small y después house. Do you okay. have a small house? No, I don't. Okay. Do you have a cat? No, I don't. Okay. Small house. Okay. Ahora puede empezar a escribir el párrafo acerca de Ada en lo que Ada le pregunta a Vanessa. Ok. Hello, Vanessa. Hi, Adam. Do you have a dog, Vanessa? A dog. Dog, perro. Perro. Yes. Yes, yes. I do. Yes, I do. Excellent. Have a love a dog? Do you love your dog? Yes, I do. Very love. Que nos podemos inventar otras cosas. A lot, mucho. Sí, a lot. Sí. Ahora. Exercise the dog? No. No, I don't. Desde la pandemia. Sí, yes. Okay. Okay, ahora puede empezar a escribir y Vanessa le pregunta a Sandra. Okay, Sandra. Sandra, do you have a car? Yes. Yes, I do. Do you like sleep? Terminamos, lo siento. Okay. ¿Cómo? Ya están escribiendo. Sí. Okay. Estamos escribiendo. ¿Cómo puedo decir? Use uniform into the world, así.
Do you wear? El verbo para referirse a algo que uno anda puesto es wear. Se escribe W-E-A-R. Do you wear a uniform? Sería la pregunta. Si usas uniforme, do you wear a uniform? No, ella usa uniforme. Ah, she wears. She wears a uniform. Thanks. Si digo, no tengo que poner el he, ¿verdad? Solo poner Guillermo trabaja. Guillermo works. Yes. No, no. No, no, si pone ahora. Guillermo, no pone he, y si pone he, no pone Guillermo. Ok. Ajá. Ya. Yeah. Nueve y medio, 9:40. 9:40. Ah. Ahí está la teacher. Sí, mejor hagámoslo ya y nos dormimos temprano, teacher. El micrófono, teacher. I'm sorry. Siempre en lo que hago esos cambios de sección a sección, el sistema me deja sin micrófono y se me olvidó. Okay, you finish your paragraph? Yes. No. Okay. Yes. Entonces puedo chequearlos antes de que participen en la sección de todos. Ajá. ¿Le hacemos la pregunta o solo? Solo lea el párrafo, solo el párrafo que escribió. Supongo que usted escribió acerca de Denilson y de Nilsson de Ricardo. Yes. Página entera hizo. Okay. Wow. ¿Comienzo yo o vos? Sí, comienza usted. Dale. Yo, vaya. Dale, Ricardo, dale. Ricardo has a dogs, Molly and Coffee. He likes other idioms like French. And your favorite hobby is listen to music. Ok, excelente. Solo recuerde que el su de él. Yours. No. Him. His. H-I-S. Ajá. And his sería his favorite hobbies. Ajá. ¿Cuántos hobbies son? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuántos escribió? Uno. Uno. Entonces, his hobby is, porque hobby. Como es singular, is, his hobby is, o his favorite, music. Excellent, his favorite okay. Hobby is listen to music. Now let's listen to Ricardo. Okay, Nilsson, he likes the beach, has a car, he likes a driver, he doesn't exercise. Okay, he doesn't like exercise. Great. Ya los voy a sacar yes. Para que puedan compartir en el grupo completo. Okay. Okay. Okay, I checked. Check a group. I checked like three groups, I guess. But I want to listen to your paragraphs. A volunteer to start? Solo el parrafito. Lean el parrafito, volunteer. Yeah. Okay, let's start with Ada. Vamos a escuchar a Ada. Vanessa, she's a dog. She loves the dog, and she doesn't know exercise the dog. Okay, very nice. Excellent job. Another volunteer? El mío. Okay. Sobre Sandra. Sandra has a car.
She doesn't like to sleep late, and she doesn't like bed. Wow. Excellent. Great job. Excellent, Vanessa. Now, let's listen to Sandra. Habilite su micrófono, Sandra, para que la podamos escuchar. Okay. Ada has a brother. No, she doesn't have a small house, and she doesn't have a cat. She doesn't have a small house, and she doesn't have a cat. ¿Por qué tenemos que repetirlo? Ajá, es que eso es lo que era mi duda. ¿Cómo lo podemos hacer más? Solo las respuestas. Me dijo Ada, que ¿lo puede volver a leer, por favor? Ada has a brother. Ok, Ada tiene un hermano. Ada has a brother. Ajá. No, she doesn't have a small house. Ah, ella no vive o ella en no una, tiene una casa pequeña. Ah, she doesn't have a small house. Have, ahí está. Ajá. And she doesn't a cat. She doesn't, necesita el verbo tener. Ella no tiene un she gato. She doesn't have. Have. Ajá. Have, otra vez. Ajá. Como estamos hablando de lo que tiene, por eso está repitiendo el verbo. No tiene una casa y no tiene un gato, ¿ok? Ok, excellent. Well done. Well done. Another volunteer? Guillermo? María Cristina works to the work. He doesn't work in weekend. And she wears uniform in the work. All right. Very good. Well done. Another volunteer? One more. Uno más. Guillermo works as children and likes his family. Okay. Thank you so much. Por ahí la escuchamos, pero como que se fue la señal. Sí la escuché la primera oración, estaba muy bien. All right, tengo las secciones en grupo. Hicieron un excelente trabajo. Los felicito. Espero que comenten en el discussion forum y que hagan su tarea. Esta sería la tarea número 8. ¿Ok? Recuerden, los que tienen sesión, ahorita tengo a Sara, luego Carla, luego Catherine, luego Edenilson y luego Ricardo. Por ahí tienen la hora. Recuérdense que es un enlace diferente, no es el mismo de la clase, ¿ok? So, los veo en un ratito y a los demás, pues, hasta mañana. So, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow.